Bueno, y hoy, hoy se dio una escena simbólica, cargada de simbolismo. Recordarán el caso, aquí le hemos dado seguimiento de una saxofonista oaxaqueña, María Elena Ríos. Ella sobrevivió de un ataque con ácido en 2019, Allí en Oaxaca. La atacó su pareja, participaron otras personas. Y hoy, hoy regresó a Palacio Nacional, saltó las vallas, algo que no es fácil, y tocó la puerta del Palacio Nacional. Difícil, no la iban a recibir, no suelen abrir esa puerta. La semana pasada ya había estado ahí, vimos la imagen, a pedir una audiencia con el presidente López Obrador, la recibió Leticia Ramírez, que es la directora de Atención Ciudadana, o regresó y saltó las vallas, regresó para pedirle al presidente que el cuarto hombre involucrado en su ataque sea detenido. Los otros tres ya lo están. Le pide también al gobierno federal que le dé protección y pide que la Fiscalía General de la República traiga su caso, porque según ella hay corrupción en las autoridades de Oaxaca. Queda esa imagen hoy: Saltó Las Vallas, personaje emblemático en la lucha de las mujeres, agredido por ácido, agredida con ácido por su pareja, saxofonista. Hoy afuera de Palacio Nacional. Hoy se cumple una semana de que vine a solicitarle una audiencia, la cual no me la dio y envió a Leticia Ramírez, la cual me revictimizó, eh, tratándome como tonta, diciéndome que porque eso me lo tuve tragar, que tragar, pensando en que sí me iba a resolver algo. Hasta eso nos tenemos que tragar las víctimas y si es necesario diario vendré a Palacio.